recogieron a la criatura y a correr otra aventura. Al día siguiente, los padres adoptivos ardieron en tristeza y desesperación y buscaron encontrar a la criatura. Una vez más se volvía a repetir el drama. Buscaron y decidieron llamar a la policía. Los ladrones a todo esto ya no tenían abuela, así que decidieron abandonarlo en la puerta de una casa que tenía un buen aspecto, que casualmente, por razones del destino, era la casa del verdadero padre de la criatura. Ave María. El destino se vuelve implacable. Después de llamar, abrieron la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa del hombre? Al abrir y ver en el suelo al niño que había abandonado en un hospicio social, estaba de nuevo en su puerta. Pues no supo qué hacer, nada más que recogerle, y justo en ese instante, como era de suponer, llegó quien siempre llega tarde, la policía. Avisaron a los padres adoptivos, diciéndoles que ya tenían recuperado a su hijo. Y estos ardieron en felicidad. Pero por otra parte, el padre actual del niño pequeño, al ver lo que había sucedido, decidió quedarse con su hijo. Pero legalmente, el niño era de los padres adoptivos. El asunto llegó a los tribunales. Y como estaban en un estado moderno, no quedó más remedio que hacer la prueba del DNA. Pongan ustedes ahora cómo se les quedó la cara a los padres adoptivos cuando descubrieron que el nieto y el padre eran su hijo y su nieto. Y no eran ni su hijo adoptivo ni nada que se les pareciera. El DNA se mostró infalible. Intransigente. Científico, total. Ante el revuelo que causó el caso, los ladrones se presentaron a declarar espontáneamente. Los ladrones se presentaron a declarar espontáneamente todas sus perrerías o bromas, mientras los que consintieron el robo y el abandono se debatían en desesperación. Tanto ella como él. Al ver el juez la espontánea presencia de los ladrones, vio que los padres adoptivos habían cometido un grave delito hace aproximadamente 30 años. Así que el juez decidió llevar a prisión a perpetuidad. Prisión a perpetuidad al matrimonio adoptivo.
matador. Yo no podía. Y simultáneamente nombró buenos ladrones a aquellos que cuidaron a través de su abuela al padre real de la criatura actual. Y el padre, madre actual de la criatura pequeña actual. Fue declarado en consecuencia héroe nacional por su arrepentimiento. Bravo, viva, 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 viva. Así fue como los ladrones quedaron libres y heroicos. Y los teóricos hombres correctos pasaron, gracias a la sabia decisión del juez, a prisión. Moraleja, ¿no creen ustedes que había una mano por ahí en medio que movía todos estos hilos? Teóricamente, es posible e incluso creíble la historia. Pero tienen que darse tantas casualidades que indudablemente lo imprevisible, lo inesperado, lo insólito, adornan enormemente esta historia. Esta historia-oración es una muestra de cómo funciona probablemente el mundo. Y así puede ser que ocurra en cada ser. Habitualmente no se ve con tanta claridad. A la vez está sucediendo todo y todo, parece que no tuviera nada que ver, pero en realidad es un plan perfectamente diseñado. Plan que permite ver que cualquier acción de cualquier ser humano repercute en la totalidad y vuelve hacia él para darle de nuevo la ocasión, para brindarle de nuevo, imprevisiblemente, inesperadamente, en el momento más inoportuno, la oportunidad de encontrar la mano de Dios en todo ese proceso. Intenten llevar este ejemplo a la propia historia personal que conocen cada uno de ustedes en torno a las casualidades, a las imprevisibilidades y a los sucesos que les han podido ocurrir. Probablemente esta pequeña historia les ayude a descubrir dónde estuvo o dónde está la huella de Dios en sus vidas.